¿Estás cansado de que te persigan porque eres más grande que los humanos y les das miedo? ¿Mataste a unos cuantos y pusieron el grito en el cielo? ¿Te disparan los del oso de dos cabezas y muge el ganado de combate? ¡Cuidado con el ganado! ¡Deja tus miedos atrás! ¡Deja tus miedos atrás! ¡Refúgiate en lo alto de la montaña! ¡Disfruta de la vida en el estado de Utovita! ¡Un lugar libre y seguro! La libertad queda limitada a las órdenes de la mejor amiga Tabitha. Seguridad no garantizada en caso de asedio o ataque por parte de grupos del oso de dos cabezas o ganado de combate. Un gran número de infracciones se castigan con la muerte. No se permiten malentendidos ni desencuentros con tontainas. ¡Utovita! ¡Ven y siente la diferencia! Tener que estar pendiente de pagarme. Bueno, también puede que... Bueno, que me folle a su hija, pero solo un poco. Que nos hablará de este tema que nos afecta a todos. Gracias, Ronda. Hoy me gustaría hablaros sobre algo que me toca muy de cerca. Gracias, pero si Bishop me encuentra y no tengo su dinero, va a colgar mi cabeza en su muro de trofeos. ¿De verdad lo harías? Genial. Te lo agradezco mucho. Vaya, sí que me conoces. Sí, soy yo. Era la estrella del Shark Club. La gente pagaba cientos de chapas por verme. No conoces al señor Bishop. Él no es como los otros jefes de aquí. Conoce el yermo como la palma de su mano y le gusta deambular por él. Sabía que si no me piraba de New Reno, me echaría patadas como un perro. Para los humanos y los obligaron a rendirnos.
Pues el señor. Y tú eres la líder de todos los nocturnos. Supuse que le costaría un tiempo entender su error contable y calmarse un poco. Bueno, también puede que... Gracias. Sí, sí, hasta luego. Los supermutantes deben obedecer tus órdenes, ¿no es así? Ah, otra vez tú. ¿Qué quieres? Por último, no sabía que... ¿El rumor de que los nocturnos están algo pirados por el uso de tecnología antes pues de es... la guerra que dañaba las neuronas? Claro. En absoluto. Sí, sí, hasta luego. Ya lo sabéis, utopitas. Los nocturnos, vuestros benevolentes amos y señores, no están locos. ¡Volvemos en unos instantes! Un día espléndido para volar. Es en momentos como este cuando lo echo de menos. Para la RNC, no exactamente. Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas son muy distintas hoy en día. Y esa época ya queda muy atrás. Piloto de Vertibert. En 71 misiones solo perdí un helicóptero. El rotor falló sobre Klamath. Tuve un aterrizaje forzoso, pero me salvé. Ayudo a la gente a desmontar las piezas de desguace más complicadas que traen. Sobre todo motores. Los pequeños trozos que extraemos suelen valer más que la pieza entera. Cuidado con los enemigos a las 6. Si estás pensando en quedarte una temporada, en el Dino Delight hay sitio de sobra. Todavía no nos conocemos. Imagino que acabas de llegar a la ciudad. Yo soy Andy. Sí, dos veces. La primera vez fue como si me partieran por la mitad. Tuve que dejar los Rangers. Esta vez lo único que ha hecho es recordarme lo inútil que me he vuelto. Hace unos años nos enteramos de que unos negreros de la Legión se escondían en una casa en ruinas, cerca de nuestra posición. Llegamos allí y no había nadie, ni parecía que hubiera habido. Nada de nada. Ya nos íbamos y oigo algo a mi espalda. Me doy la vuelta y veo a un crío en los huesos mirándonos, muerto de miedo. Se había escondido en un armario. Voy a sacarlo de allí y de repente veo que tiene algo en la mano, algo de metal. Se encierra en el armario y entonces veo que ha dejado una granada a mis pies. Lo hacen mucho los de la Legión, usar niños. Saben que nos hace dudar. El caso es que esa fue la primera vez. La segunda vez me caí por las escaleras que hay delante del motel, por si acaso decidí dejarlo todo atrás. Ya, como si la gente hiciera cola para saber lo que pienso. Ni me acuerdo de la última vez que alguien se interesó por mis conocimientos. ¿Sabes? Quizá pueda hacer algo por ti, ya que has pasado por el trago de tener que halagar a un viejo soldado mutilado. Los Rangers tenemos un movimiento para derribar al enemigo.
Más utovitas. Tengo conmigo a nuestra querida amiga Tabitha, que tiene algo muy importante que deciros. Efectivamente, Rhonda. Me preocupa la cantidad de humanos que se acercan continuamente a Black Mountain. ¿Humanos? ¿Aquí? ¿Por qué crees que vienen? Sinceramente, creo que tienen envidia de la sociedad ideal que hemos construido aquí, querida Rhonda. Y la verdad, no los culpo. Aquí tenemos todo cuanto necesitamos. Comida, refugio, seguridad, ocio... No deja de ser un paraíso. César te ha marcado de muerte y la legión se limita a obedecer. Prepárate para la batalla. ¿Has tenido bastante?
Esta es una zona restringida. ¿Qué haces aquí? Que estés aquí es un comienzo, soldado. No nos sobran precisamente los efectivos. Pero si de verdad quieres ayudarnos, habla con el idiota de gafas de sol que está al final del edificio de la central. Lleva ya meses intentando poner en marcha este sitio y no avanza. Yo me pregunto lo mismo todo el tiempo. Pero la energía es difícil de conseguir por aquí y es más útil para el control de la zona que las tropas. ¡Diablos! Si la legión nos arrebata la presa, esta planta será nuestro último baluarte. Debería. Pero como no hay muchas fuerzas protegiéndola, no despierta el interés de nuestros enemigos. Al menos, no tanto como la presa Hoover. Trajeron una gran fuerza de combate para arrebatársela a la Hermandad del Acero. Luego los enviaron al este, a la presa, como a todos los demás. La Legión de César envía cada cierto tiempo escaramuzadores. Prueban nuestra debilidad básicamente, porque si quisieran, ya estaríamos todos muertos. No tengo ni puta idea, pero costó la de Dios echarlos. Y eso que los superábamos en número. No sé, 20-1 a lo mejor. Resistieron todo lo que pudieron. Perdieron casi todas sus fuerzas antes de retirarse. También nos dejaron un pequeño regalo de despedida. Tenían operativa parte de la central, pero lo apagaron todo y activaron un viejo sistema de seguridad que impide acercarse a los controles. ¡Mamones! ¡Hasta luego! ¿Qué quieres? Hasta luego. ¿Perdiste? Se supone que van a liberarnos un día de estos. No hacen más que decírnoslo. No sé si deberías estar aquí. Creo que aquí no va a venir nadie. Los civiles no... Si la Legión rompe nuestra defensa, tengo una bala reservada para mí. No sé si deberías estar aquí.
Los deberíamos estar en el frente y no en este puto sitio. Esto es un desguace. Ese científico al que contratamos es el gilipollas más idiota que he conocido. Esta valla de perímetro no sirve para nada. Es como defender una jaula desde dentro. No sé si deberías estar aquí.
No nos iremos sin hacer ruido. La Legión puede contar con ello.